Vamos a resolver un ejercicio en el que vamos a hablar de dos características distintas que se heredan al mismo tiempo. Hasta ahora los que hicimos solo hablan de una característica, o bien del color del pelo, o bien de la herencia de la miopía, o bien el color de las flores. Vamos a ver qué pasa ahora cuando se heredan dos diferentes al mismo tiempo. Para ello vamos a utilizar un ejercicio que habla de los guisantes, que es la planta que utilizaba Mendel, o una de las plantas que utilizaba Mendel, para realizar sus investigaciones y que dio lugar pues, a toda esta ciencia que llamamos genética y a esta parte de la genética que se llama genética mendeliana precisamente por ella. Nos dice, en los guisantes, el gen para el color de la piel tiene dos alelos. El gen para el color de la piel. Y tiene dos alternativas posibles, amarilla o verde. Nos dicen que el amarillo es dominante. Amarillo domina sobre verde. Nos sigue diciendo el ejercicio. El gen que determina la textura de la piel tiene otros dos. Textura es el gen. Puede ser lisa o rugosa. Fijaos bien, si utilizamos la letra A para hablar del color de la piel, no podemos utilizar la letra A para hablar de la textura, son dos genes distintos, dos letras distintas. Si esto es A, al otro podemos llamarlo B y ya está. Luego, como liso domina sobre rugoso, B minúscula es liso, B minúscula es rugoso. Nos dice el ejercicio. Cruzamos plantas de guisantes amarillos lisos con otras que tienen color verde y son rugosas. Para el amarillo liso nos dice que es doble homocigótico dominante. Los verdes y rugosos solo pueden ser A minúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula, el doble homocigótico recesivo. Esta es la terminación parental. Vamos a escribir sus gametos. Los gametos tienen que llevar, los gametos son haploides, tienen que llevar una copia de cada gen, una A y una B. En este caso, solo pueden llevar la letra A mayúscula para el gen A y la letra B mayúscula para el gen B. Todos son así. Una A y una B. Todos son así. Estos, todos los gametos que formen ese individuo llevan una letra A minúscula y una letra B minúscula. Todos son así. Una A y una B. Cuando se unan a través de la fecundación, la F1, el genotipo que van a tener los descendientes, los hijos, la F1, van a recibir los alelos que reciban de este gameto más los que reciban de este gameto. Es decir, van a tener la A mayúscula que les viene por aquí y la A minúscula que les viene por aquí, la B mayúscula que les viene por aquí, la B minúscula que les viene por ahí. Esto es el genotipo de la descendencia. ¿Cuántos son así? Todos. El 100% de la descendencia tiene este genotipo. ¿Qué genotipo tiene? Como al menos hay un alelo dominante y dominante de color amarillo, el 100% de la descendencia son de color amarillo. Y como al menos tienen un alelo dominante para la textura de la piel y liso es dominante, todos son de piel lisa. Todos son doble heterocigotos, pero el fenotipo que se expresa en todos ellos es el fenotipo dominante para los dos, amarillo y liso.